Gracias. Una segunda pregunta, presidente. El día de hoy publicamos en nuestra portada un reportaje respecto a la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable, esta fundación del expresidente Felipe Calderón, respecto a que actualmente, pues, el único trabajador que tiene en plantilla es el mismo Felipe Calderón, y los únicos que tenía antes, alrededor de 11 personas, estaban en la nómina de la pensión que usted eliminó cuando entró al gobierno. Las donaciones que esta organización ha recibido, pues, han venido a la baja en los últimos años, y pues también las revisiones, los análisis, los estudios que habían prometido respecto a políticas públicas y análisis de la vida nacional. Preguntarle si usted haría un análisis respecto a estos recursos que se destinaron durante los 12 años que el presidente estuvo pensionado para esta fundación, o qué uso ve usted que le haya dado el expresidente a estos recursos. No tenemos nosotros ninguna investigación sobre eso. La postura nuestra fue desde el principio que serían los mexicanos los que iban a decidir con su voto si querían o no que se enjuiciara a los expresidentes. Y se llevó a cabo una consulta, aunque la mayoría votó para que se enjuiciara a los expresidentes de acuerdo a la ley, no se llegó al porcentaje requerido. Por eso la consulta no fue vinculatoria y nosotros no hemos iniciado ninguna investigación contra expresidentes, pero además, desde que tomé posición, aclaré de que yo era partidario de ver hacia adelante. Que lo más importante es la no repetición. La justicia también es prevenir. La justicia también es el estigmatizar la corrupción. Porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad los corruptos. Entonces, lo que hemos venido haciendo es no permitir la corrupción. Y les puedo decir, miren, pañuelito blanco. Aquí está. A 4 años. No se permiten negocios al amparo del poder público, como era antes. Entonces, eso es lo más importante. Y no perseguir a nadie, solo que haya un juicio, una demanda. Existe ahora lo de el juicio de García Luna, que ya va a iniciar. Eso lo presentaron los estadounidenses y ojalá y sepamos todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y una regla de oro de la democracia, y esto debe saberse en México y en Estados Unidos y en el mundo, una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Cómo ocultar información?
¿Se acuerdan cómo era antes? De que se declara confidencial. Apenas si se están desclasificando informes del asesinato del presidente Kennedy. ¿Cómo? ¿Dónde está la democracia si no hay transparencia? Que se sepa todo. Hay que subir toda la información, todos los expedientes a el internet, a las redes, que van a haber declaraciones forzadas, que no corresponden a la realidad o falsas, pues no le hace que salga todo, las que son buenas y las que no, y que la gente sea la que decida si es creíble o no es creíble, que la gente haga el escrutinio. Pero eso debe ser en todo el mundo. Por eso, lo que hizo Assange, queremos la libertad de Assange, imagínense lo que ayudó ¿por qué los secretos? Puede ser que haya cosas así que valga llamarles secretos de Estado o razón de Estado, pero solo cuestiones muy graves para la humanidad, pero lo demás debe de saberse todo. No, porque la carta es para que él tenga, ya lo dije, los elementos de lo que nosotros queremos plantear, y él va a traer también sus propios elementos. ¿Y va a llegar a la IPA? No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco, porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza. Ya, pero ya me voy. Dios, adiós. Queda pendiente, queda pendiente, queda pendiente.